También Natalia. Es muy difícil hacerlo y sobre todo hacerlo en la sala de tu casa, en donde estás expuesto a las distracciones más terribles, como las alarmas de la ambulancia, como las que acaban de oír. Y eso no es que entre a la grabación, sino que me distrae a mí, me distrae mi mente, ¿no? Que es la que necesito tener concentrada para poder lograr los objetivos. Pero bueno, miren, otro paso adelante en el discurso. Quería comentarles lo del antebrazo que les comenté con el arpellón. Es muy importante, de verdad, que nosotros sintamos. Yo estaba antes haciendo esto. Fíjense, ¿no? Entonces, es verdad, es un problema de mano izquierda, pero si nosotros le damos un control al arco, ¿no?
Yo veo con una envidia sana cómo los violinistas tocan todo bien pegado a la cuerda y bien sabroso. Entonces, otra cosa, nosotros nos tenemos que acostumbrar a tocar. Como si estuviéramos tocando una pieza, porque todo lo que es la música son escalas, arpegios, terceras, sextas, etc. Solo que organizados en mapas conceptuales. Entonces nosotros tenemos que tener mucha seguridad, ¿verdad? Ahí, a ver. Okay, y después cuando tocamos la. Yo tengo un maestro que en paz descanse, Marega, que él me decía, conchale, Franklin, tienes los dedos como yo, así, como unas pelotitas al final. Entonces, pero eso a mí me echa problemas aquí en el registro agudo, fíjense. Aquí. Conchale. No es que no se pueda hacer, se puede. Pero... ok, pero bueno, mira, entonces, volviendo al vas de la hora. El antebrazo nos da muchísimo, sobre todo en los cambios, cuando hacemos... es muy importante. Todo lo hace el antebrazo, entonces, y sobre todo que yo lo quiero tocar rápido. O sea, lo quiero tocar como lo toca la guitarra, pues. O sea. Entonces. Son como pausas, ¿verdad? Como cadencias, como si estuviera bailando. Entonces, el vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. ¿Ven? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Aquí? ¿Aquí?
¿Verdad? Entonces, conservar el par, el pace del tempo, ¿verdad? Aquí. Por eso es que a veces pruebo no hacer movimiento en el arco. Aquí. Cosas logradas, ¿verdad? Estoy muy contento, de verdad hubo algunos problemas, pero lo importante es, fíjense lo que agregué hoy. Lo que agregué hoy es el factor danza, el factor de nosotros tocar como si un grupo de personas estuviera bailando, ¿verdad? Entonces, si están bailando, entonces... Thank you.
Danzadores, a los que están, a los que están asistiendo a la fiesta. Porque tú no te sepas bien la pieza, ¿no? Entonces. A mí me gustaría hacerle un vibrato ahí. Que tengan un bello día. Me encantó.